Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen para todo el país. Estos son nuestros títulos del día de hoy. Récord de producción de maíz. La cosecha llegaría a 37 millones de toneladas, con mejores rindes y mayor área sembrada según estimaciones oficiales. Al cuidado de la salud. El SENASA detectó infracciones en casi el 10% de transportes de pescado por Semana Santa. Plan apícola. El gobierno bonaerense busca avanzar en un proyecto que otorgue herramientas a los apicultores con el objetivo de duplicar la producción de miel en la provincia. Y en minutitos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. El nitrógeno es importante para los cultivos para poder producir la fotosíntesis. En el caso de las leguminosas como la soja, ese nitrógeno proviene del suelo y de la asociación que hace con bacterias del suelo que permiten fijar nitrógeno del aire. Tengamos en cuenta que para producir una tonelada de soja se necesitan aproximadamente 80 kilogramos de nitrógeno. Si nosotros tuviéramos que proveer ese nitrógeno solamente con el fertilizante, estaríamos hablando que para una soja de 4 toneladas tendríamos que estar hablando de casi 320 kilos de nitrógeno, lo que equivale a más de 600 kilos de urea. Comenzamos con la información de esta mañana de hoy lunes. En la Semana Santa que pasó, el SENASA reforzó los controles de tránsitos de productos de mar en las rutas bonaerenses y detectó deficiencias en la cadena de frío, documentación apócrifa y también falta de rotulado de la mercadería. Por ello, se labraron 9 infracciones. Casi el 10% de los transportes de pescado para los tradicionales platos de Semana Santa no cumplían con las normativas que aseguran la calidad e inocuidad de los alimentos para su consumo, informó el SENASA. El Centro Regional Buenos Aires Sur llevó adelante operativos de ruta en los accesos y salidas de la ciudad de Mar del Plata, donde controló unos 85 transportes de productos de la pesca, de los cuales 9 no cumplían con las disposiciones vigentes. Los inspectores se comprobaron falta de rotulado de la mercadería, documentación adulterada sin firmas sanitarias y habilitaciones, temperatura deficiente para preservar la cadena de frío, escurrimiento de líquidos en la vía pública y pescado sin frío y en estado de descomposición. Algunas de estas infracciones requirieron el decomiso y desnaturalización del pescado para evitar el riesgo sanitario de su consumo, indicó el SENASA. Durante estos controles se destruyeron 23 cajas de pez gallo congelado, 600 kilos de cornalitos y merluza eviscerada sin identificar, 30 kilos de pescado entero transportado sin frío y una carga completa con pescado que provenía de Mendoza con destino a Mar del Plata sin frío alguno, sin habilitación oficial del transporte y con documentación apócrifa de la certificación sanitaria. Pasamos a otro de los temas de esta mañana. La floricultura en la provincia de Jujuy está representada por la producción de flores de corte y de plantas ornamentales. En Maimará, 22 productores se unieron en la cooperativa Flor de la Quebrada para cultivar flores en invernadero como claveles, margaritas, gladiolos y crisantemos. Nosotros comenzamos y nos reunimos en base a una iniciativa de los productores de querer producir en el invierno, porque nosotros tenemos acá en la quebrada una variación de clima entre invierno y verano muy amplia. Estamos acompañando a los productores floricultores en apoyo al cambio tecnológico que tienen que hacer en función a la demanda que hay de flores actualmente en Argentina. Lo que es flores y plantas hoy en día se relaciona más a la vida que a la muerte. La cultura ancestral de llevar flores a los antepasados al cementerio se va perdiendo y las especies que se están utilizando y que se están comercializando para arreglos de eventos, de regalerías, son especies que tienen otro tipo de necesidad. Entonces, al pasar a trabajar de flor a campo a invernadero, tenemos
la obligación como institución de acompañar en distintos aspectos en esta transformación de la demanda florícola. Nos han asesorado, nos han ayudado técnicamente tanto en la elaboración del proyecto como en la ejecución del proyecto. Actualmente los productores de Maimará compran los plantines a Buenos Aires y nuestra idea es acompañarlos para que, aprovechando las condiciones agroecológicas de la región, puedan producirlos ellos mismos, lo cual, además de generar fuentes de trabajo genuinas, van a permitir contar con un plantín de mejor calidad para dar inicio a un ciclo de producción mucho más exitoso. Nuestros saluditos de esta mañana de nuestro Facebook para Mauro Parra de Buenos Aires, también para Loli Roscoff de Entre Ríos. Continuamos con más información aquí en Pampero TV. La balanza comercial entre Argentina y Brasil dejó un saldo negativo superior a los 600 millones de dólares para nuestro país, llevando el rojo al 130% respecto al mismo lapso del año pasado. En el primer bimestre de 2016, el déficit en la balanza comercial bilateral con Brasil alcanzó los 636 millones 600 mil dólares. La cifra indica un aumento del rojo del 130% respecto del registrado en igual periodo de 2015, de acuerdo a cifras publicadas por el INDEC. Durante febrero, las importaciones del país vecino superaron a las exportaciones argentinas en 290,8 millones de dólares, cuando un año antes el saldo negativo fue de 147 millones 800 mil dólares. Pese a que los productos primarios y su agregación de valor por parte de la agroindustria mostraron una mejora del 4 y 2% respectivamente durante febrero, ello se debió casi exclusivamente a los envíos de hortalizas y legumbres y sus preparados. Para el rubro industrial, las ventas de febrero retrocedieron un 16% y acumulan una caída del 23% en el primer bimestre, en tanto que la exportación de combustible y energéticos declinaron un 45% en los meses de enero y febrero. Pasamos a los últimos valores de cierre para las monedas y también para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 14 pesos con 20 centavos y para la venta en 14 pesos con 60 centavos. El euro para la compra cerró en 16 pesos y para la venta en 17 pesos con 20 centavos. Pasamos a las bolsas. Tanto Merval, Bovespa y Dow Jones tuvieron un cierre negativo de 0,80%, 0,32% y 0,23% respectivamente, en tanto que Nasdaq y Nikkei tuvieron un cierre positivo de 0,24% y 1,94% respectivamente. El gobierno bonaerense anunció que en junio presentará un plan para mejorar la estructura actual de la producción apícola de la provincia con el objetivo de aumentar la capacidad de venta externa. El gobierno bonaerense anunció el desarrollo de un plan estratégico orientado a la apicultura que buscará colocar a la provincia como el principal productor nacional de miel. Las autoridades adelantaron que el diseño del proyecto estará concluido para junio y que intentará ofrecer a los productores del rubro las herramientas necesarias para aumentar la competitividad y asegurar la sustentabilidad a partir de mejorar la eficiencia en toda la cadena de los productos de la colmena en forma equitativa. El gobierno pretende regularizar el trabajo de los apicultores bonaerenses y afianzar el registro de polinizadores. Además, las autoridades confirmaron que serán muy estrictos en los controles y la trazabilidad, con la mira puesta en lograr más calidad de exportación. Desde el Ministerio de Agricultura Provincial ya se trabaja en un saneamiento higiénico-sanitario en todas las áreas productivas para mejorar la situación comercial de cada uno de los rubros. El 50% de la miel del país se produce en la provincia de Buenos Aires y las autoridades esperan que este año se duplique la cosecha. Continuamos con este tema. En Pellegrini, una empresa familiar logra exportar miel de alta calidad. Actualmente cuenta con unas 3.500 colmenas con una producción promedio por colmena de 25 a 30 kilos de gran calidad. En la actualidad la estructura es de
aproximadamente 3.500 colmenas. Acá procesamos toda la miel que se recolecta durante toda la cosecha, se trae acá y acá se la centrifuga, se hace la extracción, digamos, de la miel y se envasa en tambores de 300 kilos. La producción promedio que se viene haciendo por colmena aproximado, estamos hablando entre 25 y 30 kilos. Hoy en día se trabaja mucho en el tema de la abeja, en razas de abeja que sean cada vez más dóciles y menos que tengan menos enfermedades, que sean más limpias. Hay que tratar de buscar eso, trabajar con una raza seleccionada de abeja. Nosotros trabajamos con la raza italiana, que es una raza de abeja que, bueno, mi abuelo en su época importó de Italia, después con los años se va, para que no empiece a haber consanguinidad, hay que volver a comprar y volver a introducir. Las últimas que introdujimos fue de Jamaica. En Jamaica hay un criadero de abeja italiana pura y bueno, hay que importar cada 10 años más o menos. Por dar un ejemplo, se compran 100 reinas, de ahí se le hace una selección, las mejores son las que uno va a agarrar para madre y de ahí se empieza a criar. Te haces un seguimiento colmena por colmena y te vas dando cuenta que de esas 100 reinas que uno compró para madre empezás a seleccionar por mansedumbre, por color, por tamaño, como te decía, que no sea agresiva. Por lo general la colmena por su naturaleza es muy ordenada, es muy trabajadora, es muy limpia. Pero hay razas que son un poco, digamos, más limpias que otras o más ordenadas que otras. Digamos, abeja que se muere, que por ahí se muere dentro de la colmena, la sacan. O cuerpo extraño que se introduce dentro de la colmena, también lo sacan. Me refiero a cuerpo extraño. En el invierno es muy común que por la temperatura que tiene la colmena se introduzcan roedores dentro de la colmena. Y el roedor rompe panales, come la cera, hace un nido, ahí saca crías. Y la abeja, hay abeja que no permite eso, digamos, que lo va a donde lo entra, lo ataca, lo saca, lo corre, o si se metió, donde empieza el desarrollo de primavera, lo empieza a limpiar y lo empieza a sacar y ordena de vuelta la colmena, cosa que eso no genere enfermedades para sus crías, digamos, para las abejas. Recorremos ahora el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento en Jujuy 13 grados 8 décimas, Salta 12, Tucumán 17 grados 2 décimas, Catamarca 20 grados 1 décima, Santiago del Estero 16 grados 7 décimas. Nos vamos a la región NEA en Formosa, 16 grados 8 décimas, Resistencia 14 grados 8 décimas, en Posadas 18 grados 2 décimas y en Corrientes 16. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 18, San Juan 17, San Luis 13 grados 7 décimas, Mendoza 21. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 11, Santa Fe 16 grados 1 décima, Paraná 18. Continuamos en la Pampa húmeda argentina, en La Plata 17 grados 6 décimas, Santa Rosa 13 grados 6 décimas. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 11 grados 9 décimas, Viedma 16 grados 7 décimas, Rawson 16 grados 4 décimas. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 8 grados 4 décimas, Ushuaia 9 grados 2 décimas y Puerto Argentino 11 grados 7 décimas. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV.
Eximias Elumina Satin Elixir, nuevo complejo antiarrugas Luminosidad, novedosa fórmula para la belleza sublime. Eximias Elumina, María Pilar Martínez, Villegas 402, teléfono 422545. Y aquel, calidad artesanal en toda su línea de pizzas, calzones y tartines. 18 gustos de empanadas, probá los nuevos. Fondue, panceta y verdeo, pollo pastora, crudo y rúcula. Como siempre, promociones. Y aquel, Urquiza y Moreno. Delivery 410868-1560-9094. El Centro de Estudios Universitarios pone a tu disposición la mayor oferta académica del oeste bonaerense. Con una modalidad flexible y desde donde estés, podrás realizar tu carrera rindiendo tus exámenes en Trenquelauquen, accediendo a títulos de validez nacional. Tendrás a tu disposición todos los recursos necesarios y el acompañamiento de nuestros profesionales. ¡Te esperamos! Encontrá en esta temporada todo el jardín en madera y aluminio. Variedad en diseños y los mejores precios. Casa Pueblo. Presidente Perón 1220, Trenquelauquen. Supermercado Monferrán, atendido por sus propios dueños. Contamos con productos de almacén, verdulería, carnicería y fiambrería. Ofertas todas las semanas. Ventas por mayor y menor. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Cristal Salón de Fiestas, casamientos, 15 años, aniversarios, cumpleaños, bautismos, reuniones empresariales, fiestas de fin de año. Vení a visitarnos, Quintana 125, segundo piso, teléfono 02392-1552-4848. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Minutitos pasaron ya de las 7 de la mañana en nuestro país. Continuamos con más noticias y ya es oficial. La cosecha de maíz llegaría al récord de 37 millones de toneladas y la de soja perforaría el piso de los 61 millones de toneladas, cayendo levemente respecto al ciclo anterior.
La cosecha de maíz del ciclo 2015-2016 alcanzaría un récord de 37 millones de toneladas, por encima de los 33 millones 800 mil de la campaña anterior, según aseguró el Ministerio de Agroindustria en su primera estimación de producción para el cereal con destino comercial y forrajero. A su vez, elevó levemente su estimación del área sembrada con el cereal a 5,93 millones de hectáreas. Agroindustria también difundió su primer cálculo para la cosecha de la soja 2015-2016, colocándola en 60,9 millones de toneladas, levemente inferior al año previo. Si bien el área implantada con el grano en la actual campaña es de un récord de 20,49 millones de hectáreas, el clima adverso en algunas regiones productoras de soja incidiría en los rendimientos del cultivo, enfatizaron los técnicos del gobierno. La influencia de la falta o excesos de lluvias se refleja de manera irregular a lo largo de las zonas productivas, estimándose en general un descenso en el potencial de rendimientos de la soja 2015-2016, señala el informe mensual elaborado por las autoridades. Recordemos que Argentina es el principal exportador global de aceite y harina de soja y el cuarto del poroto sin procesar. Vamos a ver ahora las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 3.100 pesos la tonelada, maíz 2.120, trigo 2.600, girasol 3.915 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 3.120 pesos la tonelada, maíz en el mismo puerto, 2.120 pesos la tonelada en Bahía Blanca, 2.115. Trigo en Bahía Blanca, 2.100 pesos la tonelada, en Quequén, 2.130. Girasol en Rosario, 3.850 pesos la tonelada. En Bahía Blanca, 4.000 y en el puerto de Quequén, 4.044. Pasamos a los mercados futuros. La soja lideró las mejoras de la plaza externa al ajustar con una suba de $1.93 en el caso de la posición mayo de 2016, que cerró en $334.56. Las alzas compensaron el terreno perdido en la rueda anterior con las subas de la harina como el principal factor alcista. Así cerró la cuarta semana consecutiva con saldo positivo para la soja en la plaza externa. Por el lado del maíz, logró ajustar con una mejora de $0.59 en el caso de la posición mayo 2016. Compras técnicas le otorgaron sustento al forrajero. El trigo finalizó sin cambios. Durante la semana, el cereal logró compensar la sensación de amplios suministros a nivel global con la preocupación por las duras condiciones climáticas en regiones productoras de Estados Unidos. El cultivo de la soja exige mucho nitrógeno y gran parte de esa demanda puede ser cubierta mediante el proceso de fijación biológica. Conocer esos valores permite mejorar la fertilidad para los cultivos siguientes y también obtener mayores beneficios. El nitrógeno es importante para los cultivos para poder producir la fotosíntesis. En el caso de las leguminosas como la soja, ese nitrógeno proviene del suelo y de la asociación que hace con bacterias del suelo que permiten fijar nitrógeno del aire. Tengamos en cuenta que para producir una tonelada de soja se necesitan aproximadamente 80 kilogramos de nitrógeno. Si nosotros tuviéramos que proveer ese nitrógeno solamente con el fertilizante, estaríamos hablando que para una soja de 4 toneladas tendríamos que estar hablando de casi 320 kilos de nitrógeno, lo que equivale a más de 600 kilos de urea. Eso es totalmente inadmisible desde el punto de vista del manejo ambiental y del sistema. Entonces, la fijación biológica juega un rol importante. Se han realizado estudios desde el año 2004 hasta el año 2010 en lotes de producción para poder determinar esta proporción. Estos estudios, que iban desde el norte, en el Chaco y Tucumán, hasta bien al sur, en la parte del sudeste de la provincia de Buenos Aires, nos mostraron que hubo un amplio rango de aporte de nitrógeno de la fijación biológica. En promedio, se pudo ver que este aporte era entre un 55 y 60%, disminuyendo fuertemente en la medida que el cultivo está en peores condiciones de crecimiento, o sea, un déficit hídrico, algún problema de suelo especial.
Esta información es importantísima desde el punto de vista estratégico para poder elaborar cuál es el balance de nitrógeno a nivel global del país de la soja. Tengamos en cuenta que al no contar con esta información se usaban datos de otros países como Brasil, que tiene valores más elevados, y por eso estaban dando valores bastante errados del aporte de nitrógeno en nuestro país. Una buena inoculación es una buena práctica para poder mejorar y asegurarnos que al cultivo de soja no le falte este nutriente. El INTA desarrolla una experiencia con Burlanda en ganado de cría que ha logrado una rápida aceptación y está generando mejores indicadores en el producto terminal. En estas dietas la Burlanda entra como un proveedor, digamos, de energía y de proteína, debido a las características que tiene la Burlanda. Es decir, la Burlanda puede entrar en las dietas como un... haciendo, digamos, aportes energéticos y proteicos. Entonces, particularmente en este caso, nosotros lo que estamos viendo es, son dietas que tienen un 60% aproximadamente de silo de sorgo forrajero, y después distintos niveles de la dieta que no tiene Burlanda, tiene el maíz, que es el que provee, digamos, el que está haciendo algún aporte extra de energía. Obviamente del silo de sorgo también viene, está haciendo un aporte de energía a la ración, pero digamos el concentrado energético en este caso es el grano, y pellets de girasol en el caso del concentrado proteico. Las dietas que contienen Burlanda van reemplazando parcialmente tanto al grano como al concentrado proteico. Entonces estamos evaluando cómo ese reemplazo creciente, ya sea de maíz y de pele de girasol, cómo ese reemplazo de esos dos ingredientes por distintos niveles de Burlanda va a ir impactando sobre la performance de los animales y sobre las características de la fermentación. Entonces, para eso lo que estamos haciendo es un ensayo con cuatro dietas diferentes, es lo que comentaba antes, una dieta que no tiene Burlanda y después dietas que tienen 10, 20 y 35% de Burlanda. Y la estamos evaluando en un ensayo con casi 200 animales, y a la par tenemos animales que, digamos, que están llevados en paralelo, donde hacemos evaluaciones de cómo esas mismas dietas impactan sobre la fermentación ruminal y la digestibilidad del alimento. Entonces, lo que tratamos de ver es encontrar un correlato o explicaciones de, digamos, que acompañen a los resultados de performance. Es decir, lo que nosotros veamos en los corrales, cuánto ganan los animales, cuánto consumen, cómo convierten, tratar de encontrarles el correlato o la explicación a ese comportamiento a través de parámetros de fermentación ruminal y de digestibilidad del alimento. La Burlanda tiene una característica muy particular, que es la alta palatabilidad. Es decir, el animal le gusta, es un alimento que le gusta. Entonces, digamos, es muy fácil que el animal se adapte, digamos, a ese sabor. Le gusta comer la dieta que tiene Burlanda. Eso es muy importante cuando se reciben animales y uno los quiere, digamos, los quiere incorporar a esa dieta y quiere que se acostumbren a consumir raciones. La Burlanda en ese sentido es interesante. Llegamos al final de este Pampero TV. Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 7 de la mañana. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.